Culiacán, Sinaloa, fiel a la vocación de compartir sus conocimientos como escritor, Elmer Mendoza inició el curso Taller de Creación Literaria en la Casa de la Sociedad Artística Sinaloense la tarde de ayer. La gente de Culiacán últimamente ha estado advirtiendo que no puede escribir al «Ahí se va». Se han presentado personas con una vocación muy definida, menciona el autor de Asesinato en el Parque Sinaloa. El curso taller se conforma de dos etapas. La primera brinda 4 semanas con sesiones intensivas, desde este lunes hasta el 8 de agosto, los días lunes, martes y miércoles de 4 a 7 horas. La segunda parte consiste en 20 sesiones privadas para la revisión y asesoría de la escritura de la novela del alumno hasta el punto final. Aún el martes podrán inscribirse los interesados. Elmer Mendoza, foto, el debate, para el creador del Zurdo Mendieta. En los últimos tiempos, la gente de Culiacán se preocupa por mejorar su escritura literaria. Asimismo, entre las personas que asisten han predominado las que van con una vocación definida. Este curso tiene que ver mucho con el autodescubrimiento de las capacidades de escribir, explica el integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Los estudiantes advierten que las técnicas para escribir textos son muy definidas pero requieren mucha práctica. A esto se suma el diseño de personajes, capítulos e historias completas. Sin embargo, Mendoza destaca que en su curso pondera la progresión emotiva, pues para que una novela emocione, requiere de trabajo, gracias a lo que el lector querrá saber lo que ocurre en la historia. Foto, el debate. Es muy importante el formar escritores, dado que la literatura mexicana tiene un nivel y debe subir a como dé lugar, solo sube de nivel cuando se ocupan de eso, afirma el escritor. Con esta idea, el curso incluye enterarlos de qué autores están haciendo propuestas de técnicas narrativas nuevas, cuál es el resultado que están obteniendo, qué libros deben leer para obtenerlas. Finalmente, el escritor sinaloense detalla que no son historias de violencia las que llevan los talleristas, sino que trabajan mucho las historias familiares. Incluso ha habido casos en que las familias prohíben sus historias. De vez en cuando aparecen temas fantásticos. Leonor Quijada, directora de la Sociedad Artística Sinaloense, foto, el debate. En la inauguración del curso taller brindado por Elmer Mendoza, Leonor Quijada, directora de la Sociedad Artística Sinaloense, destacó que el escritor tiene las claves y la metodología para quienes se inician en el mundo de la escritura. Además, Quijada mencionó que están trabajando en la temporada SASICIC para los Mochis y Culiacán del segundo semestre de este año. Reveló que entre los espectáculos que traerán está la obra Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams, con la actriz Blanca Guerra, aunque aún no pueden dar las fechas. En esta nota, Letras Culiacán, Elmer Mendoza, curso novela.